puedes encontrar prácticamente en internet de todo y súper rápido, así es. Hay videos de todo para aprender a hacer de todo, ¿eh? Pero con eso de que encontraron súper rápido la lección, quieren aprenderse una súper canción, aprenderse un solo, un riff, todo en minutos, y ustedes saben que eso no es posible. ¿Qué sucede ahí? Empiezan a hacer excusas, empiezan a hablar mal de la guitarra, o también se van al video de la persona o de la lección y le tiran tierra, o sea... Estás sentado ahí, no sabes ni poner el do, pero ya quieres que te salga el intro de Sweet Child of Mine o el solo, como les digo, de Hotel California. No te va a salir así de fácil, no te va a salir. Si lo practicas un par de días o un par de semanas, lo más probable. Puede ser que tú seas un fenómeno, un caso extremo y lo aprendas en unas cuantas horas, pero no creo que sea en el caso de todos. Esa es la excusa más clara y es agarrar canciones súper difíciles y querer aprenderlas. Está bien ponerte una meta, poder querer aprender una canción difícil, pero tiene que haber un pequeño seguimiento antes. No puedes ponerte a correr si ni siquiera has aprendido a caminar. Así de fácil. Otra de las cosas que mencionan mucho es que no tengo tiempo. Y yo digo, bueno, está bien, puedo entender, a lo mejor trabajas, tienes dos trabajos, tienes que mantener a tu familia. Puede ser de que durante la semana, lunes a sábado, estés realmente todo el día ocupado y quieras descansar. Pero existe el domingo. Ya sé que hay personas que también trabajan el domingo, pero lo único que la guitarra te está pidiendo son 10 a 15 minutos diarios. Que esto lo puedes, okay, unir y puede ser una hora al día por semana. O sea, una hora semanal donde practicas los ejercicios más básicos, vas aprendiendo los acordes. No creo, o sea, puedo estar equivocado y pueden haber excepciones. No creo que estés tan ocupado que no puedas dedicarle una hora a la semana a la guitarra. Okay, no creo, pero pues puede ser que existan algunos casos extraordinarios. Pero la mayoría ya saben que no, que simplemente es una excusa por no querer agarrar la guitarra. Quieren tocar, quieren hacer Jimi Hendrix, quieren llamarse Slash, o lo quieren poner en la partida de nacimiento, y no practican ni 10 minutos al día. ¿Así cómo? Practicar, practicar y practicar. No me canso de decirlo, tienes que estar practicando todos los días. 5 minutos no importa, pero la mano tiene que estar en constante movimiento para él. Probablemente tú ya estés tocando la guitarra y te has dado cuenta. A lo mejor ahorita ya tocas mejor. Te diste cuenta al comienzo lo que batallaste un poquito. Pues no fue gratis, ¿no? Si le echaste horas, practicaste, sudaste, lloraste, te rompió en el corazón. Pero ahí estuviste pendiente. Otra de las cosas que también se menciona mucho es sobre el instrumento. Dicen, o no tengo instrumento, o mi guitarra está muy chafa, muy fea, muy barata para tocar. Bueno, aquí lo dividimos en dos. Puede ser un tema un poquito sensible. Entiendo que la situación económica a veces puede ser muy dura, que realmente no puedes gastar, estás apretadísimo y te gastas hasta el último centavo. He visto en algunos mercados, en algunas ciudades ahí, donde las guitarras pueden estar de baratas hasta, ¿qué quieren? Como unos $18, $20. Pero esto sigue siendo dinero. Lo que yo recomiendo aquí es, tienes que tener a alguien que tenga una guitarra. Lo más probable es que algún amigo, amiga, conocido, no use su guitarra. Pídesela prestada 5 días, 3 días, una semana. Lo más probable es que esa persona, si te la va a prestar, es que no la usa o no la esté usando en sí. Y ahí le puedes ir metiendo, ¿ok? Ahorrar un poquito y comprarte una guitarra muy barata. Hay situaciones económicas muy duras. No me quiero meter mucho ahí, ¿ok? Pero pues esas son las pequeñas soluciones que puedo rescatar de ahí. Y la otra es que tienen una guitarra y dicen, no, está muy chafa, la guitarra es muy difícil, bla, bla, bla. Esta guitarra que ven aquí es una Yamaha CG-101A. Es una versión un poquito más avanzada de la que yo tenía originalmente, que era una C40, ¿ok? Ya está descontinuada, pero se vendieron tantas que las puedes encontrar por todos lados. Esa guitarra, ¿ok? Esta en particular, si la comprabas nueva, te salía aproximadamente unos $200, $250. Es un precio bastante elevado. Yo la compré a $100 o 80, no me acuerdo. La compré usada, para empezar. Y sí es cierto, me salió más barata, sigue siendo una Yamaha que es una buena calidad. Pero cuando yo empecé, lamentablemente no tengo las guitarras aquí conmigo, hacía eso, les pedía la guitarra a mis amigos. Algunas eran guitarras de calidad súper cuestionable, o sea, estaba súper levantada las cuerdas con la guitarra, ok, sonaba feo, los acordes no daban exacto. La afinabas e igual seguía sonando desafinado, pero me ayudó a aprender. Aprendí arpegios, aprendí algunos rasgueos por ahí. ¿Y qué pasó? Cuando ahorré mi dinero y me compré mi buena guitarra, ya sabía algunas cosas y me sonaba muy bonita la guitarra, ¿ok? Entonces no hay excusas. Si tu guitarra vale $10, no hay problema. Puedes aprender algunas cosas. Sí es cierto, algunos acordes pueden ser difíciles. A lo mejor el sonido no es el mejor.
Pero no estamos hablando de que tu guitarra suene bonita, estamos hablando de que aprendas a tocar guitarra, ¿ok? Así que es una excusa decir ahí, no, mi guitarra está muy chafa, no suena bien, por eso no toco, excusa. Otra excusa que vi, o bueno, otra tierra que le echan a tocar guitarra es que lo ponen como que es para nacos, ¿no? Aquí decimos nacos como para perros, como para esa chusma que toque guitarra. Oye, eso de verdad me calenté cuando vi ese comentario. Sí es cierto, el arte a lo mejor en algunas ciudades no está tan bien promovido como en otras, pero no significa que te vas a clavar y vivir de esto. O sea, es un hobby muy bonito poder tocar tu canción, la canción que te gusta, acompañar, llevar serenata, ir en el cumpleaños, una tocada, te vas al bar a tocar con tus amigos, un dinerito fácil. Sí me explico, o sea, no, ¿cómo que te vas a morir de hambre si tocas guitarra? Para nada, es tu hobby, es tu pasión, aprende, tócale. No le saques la vuelta. Yo en algún momento pensé estudiar música y todavía voy a estudiar música. Lo tengo bien planeadito ahí para el 2019, el 2020. Me quiero meter a explotar más de lo que sé. ¿Okay? Y nunca es tarde. Así que si tocas guitarra, no tiene nada que ver que vas a vivir o no vivir la guitarra. Es un hobby, es una pasión muy sana. Aparte trae muchas ventajas que ya lo hemos hablado en otros videos. Por ahí te puedes conquistar a una chava. Puedes tocar en algún lugar, te puede caer un dinerito, etc. Bonitas que puedes hacer, arpegios, rasgueos, puedes tocar cualquier cosa virtualmente, no importa tu género, no importa de dónde eras, dónde hayas nacido, aquí en Saturno, en Plutón, donde sea, tú puedes tocar la guitarra, tú decides realmente qué quieres aprender. Aquí en YouTube o en internet tienes una gama completa de personas que te enseñan a tocar guitarra, como yo, como mis colegas, hay millones, bueno, me exageré, a lo mejor miles, hay para todos los gustos, a lo mejor tú puedes aprender con el YouTuber A. ¿Okay? Con el YouTuber B no entendiste muy bien, pero con el A sí, perfecto. Pero hay gente que se mete a tirarle tierra a los videos que no les sale o no les parece. Yo puedo enseñar cómo tocar, cómo poner el acorde de sol. Eso le puede servir a muchas personas que están empezando a aprender acordes. A lo mejor tú ya lo sabes, vas y tiras tierra. No, que eso es para novatos, mira, yo lo hago con los ojos cerrados, con el codo. ¿Cuál es la necesidad? Están empezando, están aprendiendo. A veces toca enseñar a hacer algún solo, algún patroncito, un arpegio. También pone, no, yo lo toco mejor, mi apellido es Hendrix, tú tocas mal, estás gordo, bla, bla, bla. ¿Por qué la necesidad de mostrar ese coraje a través de internet en videos que ya conoces? ¿Okay? Nunca voy a entender eso. O también se meten a videos a simplemente tirar tierra. ¡Qué afán! ¿Qué ganan? ¿Duermen más rico? Calienta más la cama, el aire acondicionado enfría más, no sé, duermes más horas si haces eso. En fin, no me quiero clavar con eso, ¿ok? Existen un millón de excusas que ponen estos. Y la principal, y lo que les quiero decir que tengan mucho cuidado es, te jalan en esta negatividad, en este ambiente donde no, tocas para el perro, no lo hagas, estás perdiendo tiempo, ¿para qué vas a tocar la guitarra? Ponte a hacer algo más, bla, bla, bla. No hagas caso. Así de fácil. Esta gente, y existen, y siempre van a existir, lamentablemente, porque esto es parte del ecosistema, no sé cómo decirlo, es parte del... Está, sí tiene que estar desbalanceado, no sé. Te van a jalar en su negatividad. Si ellos no lo pudieron hacer, tampoco quieren que tú lo hagas. Yo cuando empecé a tocar guitarra me pasó exactamente lo mismo. Tocas para el perro, no, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo tiempo, bla, 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 bla. Y ahí los ven, ok, algunas personas por ahí hasta han querido hacer canales de YouTube haciendo lo mismo que yo hago, o sea... ¿Sí? Estos existen y esto es en todos los rubros de tu vida, en todos los aspectos. Siempre va a haber gente que te va a jalar en esta aura negativa y te va a tirar la vida. No hagas caso, ¿ok? Estas personas no lograron proceder en lo que quisieron hacer por estos motivos que le digo, por excusas. Todavía están a tiempo. Tratemos de jalarlos a lo positivo. Pero si de plano no pueden, tú no te dejes invadir por ellos en la negatividad que te van a traer. Así que esta es una pequeña recopilación de algunas excusas. No caigas en ninguna. Si tú pones alguna de estas excusas, trata de eliminarlo de tu mente, ¿ok? Enfoquémonos, vamos a aprender guitarra. Si tú conoces algunas otras excusas que te han puesto por ahí o algo por el estilo, déjalo en los comentarios aquí en la parte de abajo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.